Rey, una velada político-cultural rindió homenaje al comandante en jefe Fidel Castro Ruz en el aniversario séptimo de su partida física. Asistió al tributo en la Sala Universal de las FARC el miembro del Buró Político Héroe de la República, general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, ministro de las FARC, junto a otros jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. La vida y obra del comandante en jefe Fidel Castro centró el homenaje de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en una velada político-cultural que reunió a reconocidos artistas cubanos, entre ellos el Ballet Nacional de Cuba, el Coro Nacional Infantil, trovadores y solistas. En la Sala Universal de las FARC, combatientes, generales de la Reserva y una representación del Cuerpo Diplomático Militar acreditado en la isla disfrutaron de la música y la poesía que evocó el ejemplo del líder histórico de la Revolución Cubana, quien pasó a la inmortalidad hace solo 7 años. Bajo la dirección artística de Ernesto Llerena, la velada incluyó temas como Cabalgando con Fidel de Raúl Torres, La Era está pariendo un corazón de Silvio Rodríguez, Su nombre es pueblo de Sara González, entre otros. La gala conmemoró además el aniversario 67 del desembarco de los expedicionarios del yate Granma y el Día de las FARC. Lisette Márquez, Canal Cubano de Noticias.